pequeñitos quieran escuchar la historia del abuelo de dos instituciones importantes de nuestra localidad. Ellas son el Hospital Sastre y la Sociedad Italiana. Escuchen con atención lo que les vamos a narrar. Corría el año 1886, cuando un grupo de inmigrantes italianos se radicaron en esta zona, fundando la colonia de Sastre Ortiz. 5 años más tarde, el 28 de junio de 1891, se fundó la Sociedad Italiana, la más antigua institución de nuestra ciudad. Hoy tiene 106 años. Está ubicada frente a Plaza Independencia, entre las calles Emilio Ortiz y Avenida Belgrano. Nació, creció y progresó con el pueblo. Se fundó cuando ese grupo de hombres que venían de Italia tuvieron la necesidad de contar con un lugar para reunirse y conmemorar sus fiestas. Así es como formaron la Unione e Benevolenza, que tenía por finalidad el mutualismo, o sea, la ayuda mutua o recíproca entre los asociados. Un mutualismo que tuvo chispazos de tarea asistencial, cultural y mucho de apoyo vecinal. Al principio, el salón se usó para enseñarles a leer y escribir a la gente. También como centro asistencial en las épocas de epidemia, ya que todavía no se había creado el hospital. Allí tuvieron lugar los acontecimientos de la cultura y el arte, las manifestaciones cívicas y patrióticas, debatiéndose los temas de interés público. Además, en sus paredes resonó la algarabía de las fiestas populares. Desde 1920, el salón se alquila para usarlo como cine, ya que empezaba el auge de la cinematografía. En marzo de 1929, en horas de la mañana, comienza el fuego en la sala. Los vecinos trataron de apagarlo con baldes de agua. Todo fue imposible. En muy escaso tiempo, el techo se desplomó y empezó a tomar fuego el sótano, donde se guardaban bombas de estruendo para fiestas y remates. Como se imaginarán, cuando todo esto empezó, no quedó ni un alma en los alrededores, hasta que todo volvió a la calma. Cuando el fuego terminó, de la Sociedad Italiana quedaron nada más que cenizas y chapas retorcidas. El frente fue lo único que quedó sin mayor daño. Desde ese momento, la gente trabajó sin descanso para que finalmente, el 6 de junio de 1930, se reinaugurara el salón apto para cine y teatro. El salón se siguió alquilando para cine. Primero se llamó The Royal Cine. Un tiempo después, Cine Astral. En el año 1957, una sociedad comercial llamada SADEP, Sociedad Anónima de Espectáculos Públicos, compra nuevos elementos
y abre con el nombre de Cine Radar. Hasta el año 1980, en el que la Comisión Directiva de Sociedad Italiana se hizo cargo de la explotación del citado cine. Los espectáculos de cine se alternaban con las fiestas patronales, bailes y fiestas patrióticas. En 1982 se creó el coro polifónico que dependía de la Sociedad Italiana. En el mismo año se decidió la remodelación del frente, quedando como lo vemos ahora. Con la aparición de los videos, se perdió el interés por el cine. Ya no fue rentable su explotación y se cerró. En el año 1991, la Sociedad Italiana festejó sus 100 años. Se realizaron actos diversos y se recordó a la gente que en los primeros años tanto trabajó para llegar a este día. En el año 1993 se decide alquilar el salón para que funcione la confitería Manhattan. En este momento, con los alquileres del salón principal, el bar y el salón de la esquina, que también pertenecen a la Sociedad Italiana, se está construyendo un nuevo salón con frente a la calle Emilio Ortiz, con el fin de utilizarse para cine, teatro, fiestas. El 11 de noviembre de 1911, el jefe de policía del departamento San Martín, con asentamiento en Sastre, mayor Nicolás Fernández, tuvo la iniciativa de invitar a un grupo de damas de la población para transmitirles la necesidad de contar con una sala de primeros auxilios. El 27 de abril de 1912 se inauguró dicha sala, situada en la calle Jorge Ortiz entre Italia y Richieri. Con el paso del tiempo, las instalaciones ya no eran suficientes para poder brindar el servicio a tanta gente. Por lo tanto, se decidió la compra del terreno donde está ubicado actualmente el edificio. Empezaron los trabajos y finalmente, el 5 de diciembre de 1926, se inauguró el edificio con el nombre de Hospital de Caridad. El 12 de octubre de 1945, se inauguró el ala este del edificio, para destinarla a maternidad e infancia. Desde este momento pasó a llamarse Hospital Sastre, dirigido por el doctor Ugo Novati, que durante 26 años fue el médico director del hospital. Tenemos que destacar la labor del doctor Ugo Novati, quien bregó siempre en beneficio del hospital y encontraba todos los días el momento para atender a aquellos que no tenían recursos y acudían a él. En reconocimiento a su trabajo, hoy la calle que pasa frente al hospital lleva su nombre. El doctor Ugo Novati es el bisabuelo de Facundo y Luciana. Tenemos que recordar también las horas tristes de esta institución. El 1 de junio de 1951 se cierran las puertas del hospital
por la falta de recursos económicos para su mantenimiento. Este cierre se extiende por 5 largos años. Finalmente, el 1 de octubre de 1956, logró reabrir sus puertas. Volvieron las épocas de los problemas económicos y la única forma de apalearlos era la de incorporarse a los servicios de atención médica para la comunidad, dependiente del gobierno de la provincia de Santa Fe, el que en este caso enviaría los recursos necesarios para poder seguir prestando el servicio. Fue así que el 4 de abril de 1972 pasó a llamarse SAMCO Sastre, Servicio de Atención Médica para la Comunidad de Sastre. Con la colaboración del Club de Leones Sastre se lograron construir varias dependencias. Y finalmente, el 4 de octubre de 1986, dicho club hace entrega al hospital del edificio destinado al hogar de ancianos. Con el correr de los años, en esta institución se fue renovando todo: médicos, enfermeras, personal administrativo, personal de servicio, como también el material utilizado. Antes, las vendas venían en rollos de 1.5 metros de ancho y 10 metros de largo. Las enfermeras cortaban y surcían estos pedazos para luego esterilizarlos en tambores con óxido de etileno y poder usarlos. Luego se lavaban, se esterilizaban nuevamente y se volvían a usar. Ahora, las vendas se adquieren ya cortadas, esterilizadas y luego de su uso se tiran. En aquella época, las inyecciones y vacunas se ponían con una jeringa de vidrio, la que se hacía hervir junto con la aguja. Después de usarla, se hervía nuevamente y se volvía a usar. Mientras que ahora tenemos jeringas y agujas descartables, que se usan una sola vez y se descartan. Actualmente se desempeña como director del SAMCO Sastre el doctor Alfredo Quiroga. Él nos invitó a conocer la institución. ¿Vamos? Bueno, soy el director del SAMCO de Sastre, nombrado por el Ministerio hace aproximadamente 8 años. Vamos a dar un pantallazo de la situación actual del SAMCO de Sastre. Esto comenzó hace muchos años con niveles mínimos de atención. Había pocas salas para internado, se hacían muy pocas cirugías muy críticas. Después esto se fue conformando, por supuesto, con la colaboración de toda la población. Se fue ampliando toda la institución. Hablando de la parte edilicia, contamos con consultorios externos, 4 consultorios externos, con office para enfermería, contamos con sala de radiología, con un técnico radiólogo, con una técnica radióloga. Contamos con aproximadamente unas 30, 32 camas para internado. Por supuesto, todos los servicios: lavado, planchado, cocina. Una de las cosas que se ha implementado últimamente es un sistema de horno que está funcionando hace 3 años, 4 años más o menos, que es para incinerar
los residuos patológicos. Este horno fue fabricado aquí en Sastre. Actualmente está en pleno funcionamiento y se realiza la recolección, digamos, de todos los consultorios de los médicos, de los odontólogos, los veterinarios, los bioquímicos, y todo se incinera en este horno que en su momento lo vamos a ver. Pasando al resto de los servicios, contamos con sala de cirugía totalmente montada, que se fue incorporando a través de estos años todos los elementos mínimos necesarios, o sea, cardioscopios, desfibriladores, respiradores automáticos, oxímetros de pulso, etcétera, etcétera. Contamos con salas de recuperación postoperatoria, sala de parto, salas de esterilización. Contamos, hemos incorporado últimamente un sillón de parto, de los que se usa actualmente. El otro servicio es, por supuesto, la parte administrativa, con mesa de entradas, y donde se lleva un control de toda la atención, tanto a nivel de la gente que es indigente, sin recursos, como de la gente que tiene sistemas de obra social o privado. Esto es, en líneas generales, el funcionamiento de este SAMCO. No lo sé si vio el cielo, el piloto de un avión.